Creo que ya está. Bueno, buenos días, porque estoy haciendo el directo por la mañana. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a continuar con Fran Bo. Día 4, creo que es ya. Y no sé si quedarán este y tal vez un directo más para terminar, como mínimo, puede que 3 directos en total. No sé. Voy a darle a continuar. Siempre se me olvida cómo ver los ojos, la niña. Y nos quedamos aquí. Con el misterioso señor este. Que no sé si nos quiere comer. ¿O qué carajos quiere? Teníamos que buscar agua y los arándanos de fuego. Estos no parecen los de fuego. Vale. Ah, vale, se me olvidaba. Vamos a tomar las pastillas. Vale, esto no parece que dé mucha confianza. ¿En serio? Uf, me veo completamente deformada. Bueno, te han sacado los ojos y las tripas, no sé. ¿En serio, tío? ¿Cuánto pelo y qué brillante? ¿Pelo? ¿Esto es pelo? ¿No es? ¿Pelo dice qué? ¿Cuánto pelo? ¿Pelo? No entiendo yo a la niña esta, tío. Me siento como en un mundo mágico de pelo. ¿Dónde ve pelo? Oye, ¿y el gato? ¿No está el gato? ¿Qué pone aquí? ¡Infierno! Bueno, no quiero ir allí. ¿Casa? ¡Infierno! Vale. Nos estará intentando decir algo. Fuera, largo de aquí. Te estás adentrando en mi territorio. ¿Lo dice esto? Disculpe. Pensé que estaba usted muerto. ¿Cómo demonios puedes pensar eso? ¿No tienes modales, señor? ¿No tienes modales, señorita? El chat no molesta. Voy a cambiarlo. Es que no me gusta tenerlo más. Creo que lo voy a poner. Editar escena. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Buenos días, Goku. Apestada, te están pegando malos hábitos, Díaz y Tanchan. Son unas malas influencias, Goku. Y tú antes no decías esas cosas. Lo siento mucho. Pero parece usted podrido y ensangrentado. ¿Yo? ¿Podrido y ensangrentado? Creo que estás malinterpretando la situación. ¿Malinterpretando? ¿Por qué dice eso, señor Alce? ¿Señor Alce? No soy un señor Alce, soy un gusano morífero. ¡Oh! Ándale. Me lleváis al lado oscuro. Díaz me está pegándolo del cabezón. Yo también caí. Todo es culpa de Díaz. ¡Ah! La mujer esa. Nada, pedía una flor y si le daban la flor volvía a la cabeza de su marido. Y ya está. Y dices, vale, bien. Y te da el sombrero. Y dije, bueno, señora, si usted es feliz así, en la cabeza de su marido, pues que ahí se quede. Yo qué sé, cada cual. Ella sabrá.
Me ahogo. No debería comer pipas mientras hablo. Voy a morir, voy a por agua. De verdad, algún día me ahogaré. Es que no aprendo, tío. Me gusta comer pipas mientras hago directo. Imaginaba más salso, yo también. Gracias por el host, Goku. Ok. No, en serio. Voy a dejar mis drogas. Por lo menos. Solo pizza y patatas. Hola. Ay, Tanchan. Gracias por el host, Tanchan. Vale, vamos a ver el gusano mortífero. Disculpe, ¿un gusano mortífero? No, no, no un gusano mortífero. Gusano morífero. No voy matando criaturas. Solo devuelvo a la tierra lo que las criaturas se llevaron de ella y ya no quieren. Pero solo veo un alce parlante. ¿Dónde está usted? What the fuck? Aquí abajo, criatura, ¿no me ves? Wow, mi nombre es Fran. Oh, ahí está. Qué mono. ¿Es usted tan diminuto? Hola, mi nombre es Fran. Hola, Fran. ¿Puedo preguntarte por qué tocaste al alce en primer lugar? ¿Te tocó? Normalmente solo los carroñeros tocarían animales muertos. ¿Eres tú uno? Claro que no. Estaba viendo si podía trepar en él. ¿En serio? Para alcanzar los fuegoarándanos. Ah, que aquí están. Y yo sin verlos. Yo ya he visto antes el alce. Ya veré. Mira, ya veo. Creo que es posible. El alce es aún muy fuerte. Pero los fuegoarándanos están en llamas. Puedes hacerte daño. Sí, veo el fuego. Pero tengo que llevármelos de alguna manera. Buena suerte con ello. Trepa ahora. Seguiré trabajando. Gracias, señor. Con la mano. Evidentemente no. Pues no sé con qué. Podría cortar los arándanos, pero están en llamas. No quiero quemarme. Creo que no puedo. Creo que necesito algo. Bajando. ¿Y esto? Pelo, pero parece que tengo una cara ahí. Jolín, nunca aprenderé, de verdad. ¿Es una cabeza? ¿Sí que es pelo? ¿Cómo sabía la niña que era pelo? ¿Hola? ¿Sois esos insectos que se quedan atrapados en los árboles por su curiosidad? Sí, soy... Ah, vale, esto ya salió la otra vez. Solemos quedarnos atrapados. ¿Cómo sabes eso? No eres de los nuestros. Conocía a vuestra especie, sí. Antes conocí a algunos de vuestra especie. Les ayudé a liberarse de la curiosidad. Ah, bien por tu parte. La curiosidad nos puede conducir a situaciones inesperadas. ¿Estáis atrapados? Sí, creo que la curiosidad es buena. Pero, ¿estáis atrapados? En absoluto. Estamos intentando hacer que nuestro pelo sea el más largo de todos. Wow, eso suena asombroso. Buena suerte. Ahora tengo que irme. Adiós. Ah, ya está. Ya está. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale. No estoy atrapado. Gato, dime algo. Después de cumplir mis tareas estaremos en el aire, gatito. ¿No es genial? No me ha ayudado en nada. Espera, ¿puedo irme más para allá? What? ¿Qué es esto? Mis botas están muy sucias. Las limpiaré.
está el puente. Está mirándose los pies, pero ¿qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pone Overwatch? Lo he cambiado en el streamerío este. Lo cambio siempre. ¿Cómo pone Overwatch? Maldita sea. Nada, que no. Pues no sé qué tengo que hacer. Vale, madre mía, tío. ¿Seré? Tenía que coger agua. Oh, no, desde aquí no puedo llegar al agua. ¿Cómo que no puedes llegar al agua? ¿Qué me estás contando? A ver, si te tomas las pastillas, ¿llegas? No. ¿Cómo no puede llegar al agua? ¡Ah! Vale. Vale. A ver. Déjanos en paz. Estamos tal. Vale, tome, ayúdeme. Necesito ayuda, por favor. ¿Me dejáis atar este cubo a vuestro hermoso cabello? ¿Atar un cubo a nuestro pelo? ¿Por qué? Eso suena de locos. Oh, no es tan alocado. Necesito agua del acantilado, pero no llego. Necesito vuestro largo y hermoso cabello como cuerda. Por favor, ayudadme. Vale, te ayudaremos. Ata el cubo bien fuerte. Oh, gracias, sois muy amables. Llenad todo el cubo, por favor. Interesante. Gracias por el host, Lid. Y Díaz, ¿qué estáis escribiendo? En Twitter sale vergüenza. No lo entiendo. No sé, sí que otras veces es verdad que pone otros nombres, no sé por qué. Gracias, Goku, por el host. Estáis todos locos. Vale, a ver, recoge el agua. Ya está el cubo lleno de agua. Oh, gracias, insectos brillantes. Ahora tengo que irme. He de ir a casa. El hogar está donde queremos pertenecer. ¿Pero pertenece el hogar a algún lugar? Vale, sí. Todos locos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Perdonad, pero no entendí bien la pregunta. Era una pregunta retórica. Solo quería decir que tú eres tu propio hogar. Toma. Date la libertad de entrar. Encontrarás muchas puertas que abrir. Vale, sí que la niña está se está reconociendo a sí misma. ¿Reconociendo o conociendo? Porque es un juego macabro. Ya de por sí. O sea, el juego de por sí. Lo que llama la atención de Frank Bow es que eso, que es macabro. Es... sí. Pues esta noche he tenido pesadillas. No sé si tiene que ver porque ayer lo jugué. Lo estoy jugando otra vez. Pero este juego me da pesadillas. Creo que cuando estuve jugando con Sandra, también. Más que otros juegos de miedo. ¿Sabes? Este no da sustos ni y está en dibujo. No está hecho supuestamente así para... Pero es que es tan horrible. No sé, se te mete en el subconsciente, ¿sabes? No te das cuenta, parece que no te da miedo. Luego tengo pesadillas por las noches. Me está traumatizando este juego. Vale, suena hermoso y misterioso, sí. Intentaré hacer eso en otro momento, adiós. O sea, paso un poco de conocerme a mí mismo porque estoy completamente chiflada. Oh, el cubo está lleno de agua. No, ¿qué? ¿No pesa o no pasa nada? Vale, ya tenemos agua. Si le tiro agua, ¿por qué lo veo borroso, tío? Dejar de rayarme la cabeza. Fuera de aquí, carroñeros. Voy a trepar. Vale. O sea, lleva un vestido, pero habéis visto por detrás lleva como la camisa de fuerzas.
No me había fijado. Voy a tirarle agua. El fuego ya no está. Ahora me puedo llevar los arándanos. Ah, pues era eso. No sé, lo había pensado en plan... No puedo arrancarlos. Están muy sujetos. Vale, pues entonces usamos esto. Va a caerse, ¿no? Vale, ya lo tiene. No, con Flambeau no. He tenido pesadillas, no tenían que ver con Flambeau, pero han sido, no sé, raras. No. Sí, digo, mierda, todo el mundo está viendo el apocalipsis y yo estoy aquí, en las redes sociales, sola. ¿Dónde está la gente? Qué horrible, tío, perderme el apocalipsis, ¿no? Por favor, si hay un apocalipsis, avisarme, acordaros de mí. Os echaba de menos. Sí, sí, os echaba de menos. Bueno, vamos al infierno. Es por aquí. Creo que ya lo tenemos todo. Esto no sé si lo habíais visto, pero lo he visto al principio. Es muy desagradable. La verdad es que ves esto que dices, sí, es para volar y llevarte a casa. Y luego ves esta imagen y dices, bueno, sí, a casa. Vale. Usar. Señor Edward, aquí está el cubo lleno de agua. Los insectos brillantes me ayudaron. ¿Por qué das esa información? No es necesaria, tienes el cubo y ya está. Cut. Sí, sin ojos y sin tripas. Es muy bestia. Las lucifernagas, ¿dices? Sí, son simpáticas, pero solo si las ves en esta realidad. Son muy peligrosas si las ves en la quinta realidad. Pueden quemarte. ¡Guau! Wow, ¿quemarme? Bueno, aún no he estado en la quinta realidad. No lo recomiendo. Lo que allí es razonable puede ser lo peor que experimentes. Oh, olvidé darte las gracias por el agua. Gracias, Fran. Vale, ya está. Y ahora esto. Señor, traje los fuegarándanos. Pero ya no son de fuego. Magnífico, vendrán genial. Muchas gracias, querida mía. Ah, Fran, son las 2:34. El viaje va a comenzar. Entremos en la máquina. Bueno, a ver qué pasa. Al menos llevamos un cuchillo. Uy, el pájaro. Es grandioso. El pájaro mola. Ya estaba muerto. ¡Vuela de verdad! ¿Había dicho la verdad? Son las 2:36. Una gran oportunidad de alcanzar nuestro objetivo en condiciones. Aunque al final es bueno. Es que no tiene cara de ser bueno. ¿Me ha vestido como el conejo blanco de Alicia? Sí que volaba. Son galletas de chocolate. La tercera realidad. Si comprendiese más... sí. Sería más excitante si pudiese comprender más sobre las realidades. Pronto lo entenderás. Las respuestas no son fáciles de domesticar. Las respuestas no son fáciles de domesticar. ¿Cómo de domesticar?
Eso de que las apariencias engañan. ¿Verdad que va parecido al conejo? Ah, los hermanos gemelos, es verdad. La medianoche es mío. No, no, no. Si quieres, te los quedas los fines de semana. Hogun. ¡Ah! ¡Medianoche es malo! ¿Medianoche puede ser malo? Está jugando con la mente de Fran. Yo creo que este. No sé, ¿eh? El traje, igual, es lo único que me da algo de confianza. Fines de semana me vale. Vale, de acuerdo. Nos lo vamos turnando. Pobre medianoche. Es una Alicia en el País de las Maravillas, pero en plano oscuro. Pero eso ya está. Para eso ya está Alicia Madness Return, en realidad. Bueno, me gusta más esta Alicia. Suena extraño. Eso es un extraño para mí, señor. El tiempo va como debe ir. De manera que tú puedes seguir viva. ¿Cómo? Tú puedes seguir viva. ¡Oh! Me encanta. Pedaleando. Si todo ocurriese ahora, tú probablemente explotarías. Está asimilando la información. Domesticar las respuestas. Pues prepárate, Díaz, porque el juego está jodido. Está jodido. Las plataformas, o sea. Yo intenté jugar el 1. Yo también lo tengo, tengo los dos. Y intenté jugar el 1 para luego pasarme el segundo y es. Porque estará conectada por abajo. Está conectada por aquí abajo y gira. Y así no tienes aquí una cuerda, que imagínate que pasas por aquí y te chocas y te caes, está bien pensado. Aunque no sé cómo vas a pasar por aquí porque tienes esto, agachándote. Bueno. ¿Me está diciendo que las respuestas que busco vendrán a mí cuando ellas quieran? No exactamente. ¿Sabes qué? Mejor te diré que a través del tiempo debes explorar y experimentar para comprender. A través del tiempo. Explorar y experimentar para comprender. Claro, toda la información de golpe, ¿no? O sea, tiene que vivirla. No entiendo. Esto significa que las respuestas llegarán cuando tú las encuentres. Y no cuando otros te digan dónde o cómo encontrarlas. ¡Oh, qué grande! Vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Ya sé lo que quiere decir. Yo eso, claro, lo sabía, pero de otra forma. Ah, ya veo. Bueno, ahora sí es excitante. Despertó usted mi curiosidad. Es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Sé curiosa y siempre te sorprenderás. Pero ahora tenemos que terminar unas cosas. Hablar no te llevará a casa. Sí, es muy Alicia Manderreton, un capazo, ¿eh? ¿Qué? Pan comido. Pan chupado, yo no había escuchado nunca eso. ¿Pero qué carajos estáis hablando de pan? Qué asco dais. No sé qué carajos estáis haciendo. ¿Qué cosas, señor? La máquina necesita mantenimiento y creo que tú harás un increíble trabajo. Vale, la voy a poner a currar aquí. Aquí está el agua y los fuego arándanos. ¿Qué conseguiste antes? Vale, o sea, se los he dado para que me los vuelva a dar. Bien. Lo necesitarás para hacer funcionar la bomba de agua y mezclar el combustible. Encontrarás toda la información que necesitas en la habitación de la izquierda. Pero siéntete libre para entrar en la habitación que quieras. Vale. Ya estaré bastante ocupado ajustando el piloto automático. Pero si tienes algo que preguntarme, estaré por aquí. Nunca he hecho algo así.
Eso lo hace más excitante. Diviértete, amiga mía. De acuerdo, marcho ya. O sea, y si la lía parda, que da igual, ¿no? Mil formas de desesperar a Díaz por la mañana. Pobre Díaz. A lo mejor tengo que apretar el botón para abrir la puerta. Ah, este botón, no, eso no es un botón, este es un botón. ¡Yo esto lo he visto antes! ¿Qué? Ese gato lo había visto yo en algún sitio. Eso es una peonza enorme. Sí, vale. Vale. Déjame ver. AFM. Eso no es una radio. No es de la radio. Me falta. Ah, falta esto. AFM. No sé qué es. El del principio, ¿verdad? Lo vi. Me guiaba en una zona. Sí, pero no recuerdo. No recuerdo en qué. ¡Ah! Vale. Porque el gato lo envió el esqueleto este. Que era el que nos estaba guiando. Es que el esqueleto es, este es el que nos está guiando todo el rato. Para rescatar al gato y para todo. No me fío. Seguro que es malo. Tubo azul, listo para usar. Tubo rosa, puede venir bien. ¿Qué es lo que tienes dentro? Botecito. Pues nada, no sabe y no sabemos nada más. Ya está, ya la he liado. ¿Y esto para qué? No entiendo, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a gastarlos todos. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé qué tengo que hacer aquí. Yo no entiendo de esto, ¿en serio? Ah, vale. Visión real. Visión ultra real. What the... ¿Qué? ¿En serio me tengo que aprender esto? Odio la química. No, no. Me pasé un maldito verano entero para probarlo. No sé si fue en la ESO. Horrible. Odio química. Me cogí ciencias de tecnología porque es que... La biología, o sea, me gusta, pero... Por tal de no dar química, tío... ¿Cómo odio la química, joder? Es que es horrible. Voy aquí. Míralo. Malditos sean huyas. ¿Cuántos zapatos? A lo mejor son demasiado pequeños para Edward. ¡Oh! Mira, tiene una foto del árbol. El rey Ciar. Puedo reconocerle. Hacía cositas de madera y metal con electricidad. Tecnología mola. Buah. Nada, da igual. Voy a hacer esto primero. Me pregunto qué tipo de cosas cuenta esta máquina. Ah, es... ¿Qué carajos? Pero aquí no hay que hacer nada. ¿Qué es esto? ¡Oh! Parece que falta algo. ¿La llave? Requiere una llave. Tengo que encontrar la llave. Vale, aquí hay otra puerta. La puerta está cerrada, a lo mejor igual la puede abrir después. Pues nada, entonces me toca hacer esto, jolines.
Sí. Que se salta de la nave. Ya ves, no lo había pensado. Los zapatos de todos los niños que secuestra. Es malo, ya veréis. Si es que... Las apariencias no engañan. Roba a niñas y niños con gatos. Estimula el motor y dará una larga vida. Vale, venga, va. Pero me falta AFM. ¿Cómo creo AFM? ¿Cómo creo AFM? ¿What? ¿What? ¿Más complicaciones? No, ¿qué es esto? Vale, lo he toqueteado todo, no tengo ni idea. Pero, ¿y cómo creo FM? A ver si aquí. Vale, leñe el monstruo. No entiendo nada. Ah, mira, estas son las instrucciones de... Tengo que meterle yo aquí. Vale, esto tiene que estar así. Vale, esto es una vez tenga el FMS, ¿no? Es que si no, no sé qué meterle. ¿Y esto? No. Vale, venga, va. Vamos a ver. N166. Venga, N166. Tú. Aquí. ¿Seguro? Vale. Ahora usamos la cerilla. Vale. R15. Vale, esto se pone aquí. Va aquí, esto es R15. Y aquí a A18 y 2PF. Es que no lo entiendo. Yo no entiendo esto. Ahora que tengo que poner el siguiente. Agua en la caldera. Ah, vale. Jo, tío, es que no me entero de estas cosas. Aquí el agua. Vale. La bomba ahora está llena de agua. Que conecte. Ya. Lo he pensado, lo he pensado en poner la visión esta, pero antes voy a ver si hago esto. No, esto no era, esto. Vale, esto, vale, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, esto conectado y esto recto. A ver. Esto así. Ah, que tiene goteras. Esto así. Vale. Pues tendré que ponerle algo aquí. No necesito esto. No. Son para beber agua. Son bastante pequeños. ¿Qué carajos dices? Pues nada, voy a cambiarlo a ver si cómo se ve. What the fuck?
Pero por... Ah, porque tiene ojos. Ah. Segundos, minutos y horas y días. Tic-tac, tic-tac. Olvidé comprenderte. Olvidé de darme a mí misma un poco de amor. Segundos y minutos y horas y días. Tic-tac, tic-tac. Olvidé comprenderte. Olvidé de darme a mí misma un poco de amor. What the fuck? Hay cable aquí. Cógelo. Vale. Ah, vale. Esto ya lo entiendo. ¿Estaba antes? Igual estaba antes y lo he visto ahora. Aquí hay otro. A lo mejor hay más cosas por ahí. No me gusta la música. Fuera. Ay, no, me he salido del juego. No, pero así no. Sí, verdad. A mí las galletas, tío. De verdad, se me remueve el estómago cada vez que veo esas cosas. Es horrible. No tengo tiritas. Un chicle, sí, eso sería buena idea. Bueno, voy a venirme aquí y voy a poner. ¡Ah! Esto. Jolines, tío. Obviamente para martillear cosas. Vale. ¿Un pie de madera? Recuerda a mí cuando yo era un árbol. ¿Qué carajos? ¿Hace zapatos? Este hombre está loco. Pinta, ¿eh? Sí, está roto. Está roto este. Así que le vamos a poner esto. Ahora. Y ahora. Pero poneros como os he dejado. Vale. Y prendemos fuego a esto. No puedo encender fuego, no sale gas. Vale. Gas. Pues ya está. Se supone que esto ya está. Y ahora aquí lo tenemos así. Vale. Era. Cable amarillo. Verde, rosa. Verde, rosa. Amarillo. Este será. Esto no encaja. ¿Cómo que no encaja? ¡Es aquí! Pues sí, que te digo que es aquí. ¿No? Ya, yo lo he pensado también, martillo para darle en la cabeza. Que fusione. Ah, que combine esto. No me deja. Las cosas que no funcionan me enfadan mucho, sí. Examinar. Combinar. No, no lo entiendo. No. Pero sí que parece que fuera eso, ¿verdad? Míralo. Es esto. ¿Por qué no? Tendré que ponerlo y... Vamos a ver. Este, usar. Vale, era poniéndolo. Era poniéndolo, pero sí, tenías razón, Lid. A este. Era eso. Sí que era combinarlo, pero claro, aquí. Vale. Y ahora... Qué follón, de verdad. Está esto hecho... Azul y naranja. Azul y naranja. Vamos a lo loco. Y este verde... Aquí. Ya está, ¿no?
Ah, vale, esto ponía algo. Vale, este para la derecha e izquierda. Ok. Este para acá. Ya está. Me he equivocado en algo. No. Vale. Tengo que poner los fogarándanos en algún sitio. Aquí hay algo mal. No, está bien. No entiendo por qué no funciona. Ahora sí. ¿Qué componentes? Hay 18. A ver, en este hay 18. No, es que me cambia solo este. Me la lían. No sé cómo hacerlo. ¡Qué mal! Ahora sí, ¿no? Yo tiro los arándanos ahí, no sé si hay que hacerlo. Yo no sé si esto está... Ostras, qué puto susto me ha dado. Te voy a poner un cascabel o algo. Fran, conseguí arreglármelas. Para reparar el piloto automático. Necesitas ayuda justo ahora, ¿no? Vienes. Creo que yo también me las arreglé bastante bien. Hice todo lo que me pidió. Muy bien, Fran. Todo parece funcionar perfectamente. Métete en esta olla. Sí, todo se ve genial. ¿Qué deberíamos hacer ahora, señor? Bueno, quería preguntarte... ¿Te dan miedo los conejos? Sabía que eras un conejo. Hay un conejito en una de las habitaciones. Y a mí me da muchísimo miedo. ¿Me ayudas a deshacerme de él? ¿Un conejo? Creo que eso depende del conejo, señor. Con todo lo que he visto, no puedo imaginar solo un tipo de conejo. ¿Es un conejo de chocolate? ¿O uno con cuernos y ojos asesinos? Tendrás que verlo por ti misma. Tiene una nariz rosa y unas botas azules. Solo está ahí sentado. Ni pestañea ni se mueve. Se queda mirándote todo el tiempo. Qué mal rollo. Suena terrorífico, señor. Pero enséñamelo. Así lo conoceré bien. Qué valiente eres, querida. Sígueme. No, conejo diabólico. ¿Es una trampa? ¿Cómo una trampa? ¿Pero no dice que te cae bien? No, no te aclaras. Me cae bien ese señor. ¡Ah, huye! Pues nada, vamos a ver el conejo. ¿Puedo poner música?
Me hace pensar en tenedores. Oh, Dios mío. Ah, la puerta que no se abría. Espera, voy a mirar esta habitación. ¡Las niñas! ¡Mira, ahí se ríe! ¡Están locas! ¡Tiene la llave! Hola, ¿por qué no me habláis? Madre mía, tío. Esta lámpara aparece una tetera en tenedores y cucharas. Sí. ¿Verdad? Es que es horrible, tío. Este juego está muy mal rollo. Está muy bien hecho, me gusta mucho, pero... me da miedo. Vale. Allá vas. A ver lo que pasa. ¡Un cuento! En un mundo hecho de luz y oscuridad, dos hermanitas intentaron robarse su encanto. Pero ninguna de las dos podía decidir si lo que ellas eran ya estaba bien. Mía estaba enfadada y Clara triste. Y esto era porque ambas estaban locas. ¡Oh, dementes niñitas! Dentro de sus mentes, Edward, la criatura de la noche. Él siempre venía en sueños o en la realidad, mostrando a las niñas lo grande de la dualidad. Pero ellas no lo entendían. Edward era un amigo. Edward era la conexión entre luz y oscuridad. Él era gris. Gandalf el gris. Pero Clara y Mía un día decidieron deshacerse de Edward de una vez. Muere, criatura nocturna, muere, dijeron. Pero se mataron entre ellas en su lugar. Muertas e idas. Las hermanas se culpaban la una a la otra. Fue tu culpa, Clara. Fue tu culpa, Mía. Entonces Edward las visitó por última vez y dijo: ambas estáis atrapadas en el mundo de la desconexión, pero os daré una oportunidad. El mundo ha sido malo con vosotras. Han unido vuestros cuerpos para demostrar que podían. Os han dado un espejo para que os comparéis. No os daré nada excepto lo que ya tenéis. Y solo una minúscula oportunidad para entender el propósito de la vida. Pero el reloj avanza. Tenéis hasta el día en que un gato negro se pierda y la puerta mágica del pozo se abra. Fin. What the... Sí. Igual mola. Buena, Luri. Vaya, ¿se pueden subir las escaleras? La escalera conduce a una puerta, pero está cerrada. Bueno, pues vamos a ver ya al conejo. No he entendido muy bien la historia, pero tiene que ver, o sea... es lo que ha ocurrido simplemente, ¿no? Eso le he dicho la verdad. A ver, ¿dónde está? ¡Ah, es este conejo! Ahí, ¿lo ves? Solo está ahí sentado.
No en un comportamiento muy raro. Un comportamiento muy raro. ¿Qué? No entiendo. Solo es un juguete. Quizá esté asustado. A lo mejor el conejo está asustado y por eso no se mueve. ¿Podrías por favor entrar en contacto con él? No me atrevo a tocarlo. Vale, señor, cogeré el conejo para mostrarle que no hay nada que temer. Pero antes... Tengo que ir a por el conejo. Oigo, ¿en serio no me dejas coger nada más? Zanahorias. Antes tengo que ir... ¡Maldita sea! Coge el conejo. ¿Lo ves? Solo es un conejito esponjoso. Nada que temer. Uy, ahora me ataca. ¡Oh! Tienes razón, Fran. No hay nada de lo que asustarse. ¡Sabía! ¡Maldita sea! ¡Maldito seas! Tú y tu cara esquelética. ¿Qué? ¡No se vaya, señor Medianoche! Esto no es divertido. ¿En serio, Fran? ¿En serio? Las apariencias no engañan. Ahora te come la cara. Maldita sea, tío. Era tan evidente. Jolín, Fran, ¿eh? No aprendes, de verdad. Coge la zanahoria. Coge el gorro también. Cógelo todo. Es que maldita sea. ¿Eres la otra cabeza de Edward? Me gusta. Bah, qué chistosa que eres. Barquito de papel. Bombillas. Vale. Con eso le podemos pegar en la cabeza. Lápiz. Solo hay zanahorias. Bueno, coge el peluche ya. Oh, ¿por qué asustas a Edward? Sé como sea, eres muy mono. ¡Que es mentira! ¡Que no le asustaba! No te enteras, tío. Yo tampoco me entero, pero. El gato. ¡Ah! Ya. Ahora me tomaré las pastillas, a ver. Antes voy a tocarlo todo sin pastillas. Brazo mecánico, estás vivo, pero qué di. Ajá. Ajá. Qué guay. Venga, tío, que no sé ni quitar una cosa de... Se ha abierto. Bien. Esto parece un ventilador. Cables conectados unos a otros. Aquí falta algo. Tengo una idea. ¡Destruye los cables! ¿No? Vale. Pues ahí falta algo. No tengo nada, ¿no? ¿De pura zanahoria? Una pila. No tengo pila. Vamos a ver. ¡Lleva su ropa! ¡Y una peluca! Y bueno, sí, algo parecido a un conejo gigante mecánico. Oh, ¿por qué asustas? Le dice lo mismo, pero no ves que lleva tu ropa. Ajá. En B hacia allá. Ojo, tío, no, ya un puzzle de estos raros. 8. 9, 8. Ahí está la pila. Increíble. 986. Un conejo mecánico. No es tan mono, ¿no? Da mal ro... Yo... Uy, vale, adiós. Vale, vamos a poner la pila. Ahí va, pila colocada y sí, funciona. Vale, a ver qué hace esto. ¿La droga? ¿Qué droga? ¿Qué dices?
No sé qué decir. Cables conectados unos a otros, bla, bla, bla. Bueno, esto ya está. ¿Me puedo tirar por aquí? ¿Se suicida? No. Ajá. Pero porque no hace nada. Ah, vale. Y lo de los números no lo entiendo. ¿Qué es esto? Porque escucho cosas raras. What the fuck? Ah, podría, es verdad. Titanic. Jackie Rose. Sí, también pensé que son sus padres. El símbolo del agua. Supongo que esto irá conectado a algo. Vale. ¿Qué hago? ¿Hablo con ellos? ¿Sois vosotros? ¡Fuck! ¡Puta vida! ¿Qué? ¡Pero si no me he tomado las pastillas! ¿What? Ah, sí, sí me las había tomado. Me queda todo loca. Habla Danes por detrás. Te dije ladrón. ¡Lol! ¡Qué puto miedo! ¿Qué carajos? Botón de reinicio, ¿pero qué? ¿Será lo de abajo, lo de 6 a la derecha, tantos a no sé cuánto, tantos a no sé quinto? Vale. Qué horrible, no quiero hacer eso. ¿Y esto por qué tira agua? Esto es muy raro, voy a volver a bajar. Vamos a ver. Vamos a darle la zanahoria al conejo. Ya, no te asustes, que ya lo hemos visto. Ah, vale, ya sí vemos esto. 5. 5 a la derecha. 5 a la derecha. Vale. Me cago en la leche, tengo que apuntarme esto, tío. No tengo papel. Au. Me he roto el codo. 5 a la derecha, pero primero es. ¿Dónde empieza esto? Nueve. Hacia allá. 5 hacia allá. Esto era 6 hacia allá y aquí hay otro 8. Ahora, ¿qué orden tiene esto? 1, 2. Ah, aquí hay otro. Vale, no, no, espérate. Este. Este es 8 hacia allá. Vale. El 8 hacia allá es 3. El tercero. El primero es este, que es
El 8 hacia el otro lado, ¿no? Sí, este es el primero. Ojo, qué lío, tío. Tenía que haber mirado antes. El segundo es este, que era de 5. El de quinto es este, que es el 9. Y el cuarto es el 6. Creo que ya lo tengo. Cachis la mar que se me fue el chat. Sí, me lo estoy apuntando. Me lo estoy apuntando porque es complicado. ¿Qué carajos me habéis puesto? Te falta uno más. Vale. Creo que ya los tengo todos. Vale. Ahora venimos aquí. A ver. Uno. Son 8 hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿What the fuck? ¡Esto me han estafado! ¿Es esto? Sí. Maldita sea. ¿No es esto? Yo creo que lo he hecho bien. Es que es un rollo súper largo. Tendré que darle. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? A lo mejor me he equivocado. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que me he equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, me había equivocado, me había equivocado. Me había equivocado con uno. Lo había hecho hacia. El 5 lo había hecho hacia allá y era hacia allá. ¿Al botón? ¿Qué? Vale, ya está, hecho, hecho. Y ahora. Esto sirve para algo, tío. Estoy segura. No, maldita sea. Pues no sé, vamos por aquí. ¡La madre que te quiera! Sorpresa, Fran, feliz cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Hoy es tu no cumpleaños. Es igual que Alicia en el País de las Maravillas. Mira, de verdad. Voy a meter un sopapo y le voy a quitar la cabeza de los hombros. Madre mía, tío. What the fuck? Es horrible, pero tío, ¿qué? ¿Sorpresa? Casi me pega un infarto. ¿Qué clase de sorpresa es esta? ¿Y por qué te llevas a... Medianoche, maldito seas. ¿Por qué no me dijiste nada? Oh, una fiesta de cumpleaños. Wow, pensé que quería matar al señor Medianoche. Ya, claro. Sí, tuvimos que mentirte para llamar tu atención hacia otra dirección. Ya, claro. Siento mucho que haya tenido que engañarte, amiga mía. Mira, de verdad. ¿Qué es Cookie? Mira, Luri, toma a ti. Vete con él. Queríamos darte una sorpresa, mi querida Fran. Ven a comer tarta. Te voy a estampar la tarta en la cara a medianoche. Vale, gracias, gatito. Qué sorpresa, gracias, señor Edward. ¿Pero en serio? Pero seguramente ni siquiera es tu cumpleaños. ¿Qué estás haciendo, Fran? Está todo loca. La tarta lleva tus ingredientes favoritos. El señor Medianoche me los dijo. Que me caso.
Mete la cabeza en la tarta hasta que deje de respirar. Oh, Dios mío, Goku. Te has vuelto igual de gore que este juego. Y tenemos algo muy especial para ti. De todos los miembros de la nave. Todos los... ¿Qué? Y eso significa todos nosotros, nacidos naturalmente o hechos a mano. Ahí tienes. Nacidos naturalmente o hechos a mano. Espero que lo encuentres educativo. ¡Wow! Me encanta el envoltorio, sí. ¿Puedo abrirlo ya, por favor? Sí, adelante, ábrelo. Abrámoslo. Vale, un gato. Un gato de peluche. Oh, muchas gracias. Me encanta. Es hermoso. Puede que le dé a tus ojos una nueva percepción, ¿sabes? Como la ultrarrealidad que me estás contando. No tomes tarta. Ese gato de enfrente me mira mal. Se miran mutuamente. Ah, este gato, ¿no? El gato este que tengo aquí. Ya lo he pensado, de abrirle la barriga. ¿Es lo que ocurre cuando tomo las pastillas rojas, señor? ¿Veo la ultrarrealidad? Bueno, eso depende. ¿Quieres que te explique un poco? Sí, explíqueme qué está pasando en mi cabeza. Lo tengo detrás. No, la loca de los gatos mola mucho. Luli, no te metas con la loca de los gatos. Un respeto. Que era abogada, ¿eh? Era la abogada soltera de Futurama. Pero muy esquizo. Has invitado a todos al pastel. Buenas, Tanchan. Estás invitado. Hazte sitio. Mira lo que has visto. Ha sido una mezcla de realidades diferentes. Y la otra realidad es como una habitación invisible donde todo existe al mismo tiempo. Buah, vaya paranoia mental. Por ejemplo, en esta coordenada exacta de espacio-tiempo estamos de cumpleaños. Vale. Sí, totalmente. Alicia en el País de las Maravillas. Pero en la otra realidad están pasando otras cosas todo el tiempo. Más lento, más rápido o simplemente invisible al ojo humano. Gracias al tiempo, los humanos pueden definir el pasado, presente y futuro. Definir las cosas en casilla la realidad. Ostras, en serio, ¿quién ha hecho este juego? Porque, de verdad, me gustaría hablar con esta persona. O estas personas. Da a los humanos una oportunidad de comprender su entorno. Tú tienes una percepción diferente del entorno. No está vinculada a definiciones. ¿Entiendes lo que digo? No estoy segura, señor. Creo que quizá estoy un poco mareada. Ajaja. Eso debe de ser la nave subiendo y bajando. Y ahora sopla las velas, querida. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. ¿Quiere decir que estamos a punto de llegar a casa? ¿Has oído eso, gatito? Sí, estamos a punto de llegar. ¿En serio? ¡Wow, qué excitante! Vale, allá voy. Todo es excitante para Fran. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Al carajo la nave! Oh, querido, ¿qué sucede, señor Medianoche? ¿Estás bien? Estoy bien, pero espero que la nave no se rompa. Suena peligroso. Fran, tienes que ayudarme. Tengo que volver a conducir la máquina. El piloto automático ha sido destruido por los Kamalas. O sea, están los Kamalas por ahí. Aún queda uno vivo. Tienes que deshacerte de él. Encuéntralo rápido. ¿Cómo hago eso, señor? Agua. Limpia la suciedad, date prisa. Y recuerda que puede esconderse de tus ojos. Oh, cielos, gatito, estoy asustada. Yo también, mi Fran. Tenemos que encontrar el Kamala. Espero que el agua lo destruya. Vamos. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Gracias por el host, Tanchan. Ya, no, no sé a dónde me lleva. No te preocupes, Tachi, no tuites el directo. Es una chorrada.
Shar y Embe, ¿qué es eso? Share y Embe. No sé qué estáis hablando. ¿Ya no puedo entrar por aquí? Vale. Ah, vale, sí. Un segundo. ¿Aún están ahí? Pues sí. Vale, sigue todo igual. Vamos arriba. Se supone que tiene que estar aquí. No. No lo veo. Es invisible a mis ojos. Oh, Fran, deberíamos deshacernos de los Kamalas. Ya, pero... ¿Cómo? ¿Usar regalo de Igor con... bomba de agua? No. ¿Con qué lo usamos? ¿Lo destripo con el cuchillo? Moja al gato. Pipas, ¿eh? Tengo pipas. Yo también tengo pipas, pero no como en el directo porque ya me he ahogado un par de veces. Y es horrible. Voy a... No, no, no. Voy a combinar. No. Pues... Examinar. Eso es un ojo de cerradura. Me pregunto qué pasará si encontrase la llave. No, no tengo la llave. No. No. Necesito la llave. ¿Y esto? Pues no sé. A ver, dígame la llave. Necesito su ayuda. Ahora no puedo ayudarte, Fran. Tengo que centrarme en conducir la máquina, vale. No lo encuentro, pero señor, no encuentro el Kamala. Eso es porque está escondido. Entra en la otra realidad. ¿Cómo entra en la otra realidad esto? What the fuck? Es el loco del sombrero. Aquí está. Tome agua. Maldita sea, era eso lo que tenía que hacer. Mándanos una foto, Tanchan. Yo quiero ver el helicóptero. Sí, el sombrerero, lo he pensado. Ya no me gusta. ¿Y ya no te gusta, Luri? Joder, Jokul. Sí que tienes contactos poderosos. No tengo más. No sé qué decís, tío. A ver. Vale. Aquí. Era para esto. Vale. Pues vaya. Vaya. Ya está. Mi agua. Oh my God, me va a atacar.
Saca la cam por la ventana, ya ves. Pero si no tienes un móvil que pueda hacer una foto y la, no sé, la publicas en otro lado, no sé. ¡Ay, ay! No me ataques, señor. Ahora no corras, ¿dónde vas? Uy, mira cómo lo ha dejado todo, he hecho un asco. Deja de ensuciarlo todo. Vamos a ver para dónde ha ido. ¿Se habrá ido arriba? Si no, vayamos allá. Es aliens. No, no, no. Creo que este le da. ¡No! Ahí está. ¡Toma agua! No, no le da. Aquí. Toma agua. Venga, va. Creo que por fin me deshice del cámara. Soy la mejor, debería volver con Edward. Vale, vamos a ver si es cierto. Y ya. Qué repelús que me da. Edward, señor, lo conseguimos. El Kamala se ha ido. Ya ha pasado, sí. Pero es demasiado tarde, querida. No puedo llevarte a casa. Mentira. Nos vamos a estrellar. No, por favor, no me diga eso. No es justo, no es justo. Oh. No me toques. Siempre cuidaré de ti, mi querida. ¡Aléjate de mí! ¡No! ¿Por qué? Voy a llorar. Y la nave descendió hasta que chocó. Todo quedó destruido. Y fin. Se acabó el juego. Pero ese final es muy triste, Edward. Cuéntame otro cuento, por favor. Vale. Esta es la historia de Fran Bow y yo. Cuando ella prometió no olvidarme nunca, ni a mí, ni a la magia que hay en todo. Jeje, te lo prometo, Edward. Nunca te olvidaré. Bien, y ahora es hora de dormir. Espérame en tus sueños, amiga mía. Todo era un sueño de la niña. Ahora, a tomar por saco. Ah, qué susto, tío, que se había terminado de verdad. Yo, what the fuck. La prescripción del doctor. Creo que queda ya poco para terminar el juego. Está chiflada así un poco. Cervatillo, tío. ¿Edward? Porque cuando no saben cómo terminar algo, siempre el final es ese. No, era un sueño o estaba en coma. Oh, gatito. Estamos vivos. Hemos sobrevivido al accidente. Ah, sí, aquí está la bici. Oh, querida, sí, estamos vivos. Sí. Voy por el 4, sí. ¿Son 5? Ah, pues más largo de lo que creía. Pero Edward no está. Pero nos trajo a casa. Estamos fuera de la ciudad. Puedo olerlo. ¿Estás seguro, gatito? ¿Estamos ya en casa? Pensaba que estarías más feliz en cuanto a eso. ¿Qué pasa? Solo es que me pregunto dónde está Edward. Ojalá pudiera decirle adiós. A lo mejor puedes tomarte tu medicina para volver a verle. Sí, gatito, pero ya me tomé todas las pastillas. ¿Ves? La botella está vacía. ¡Hala! ¿Se lo ha tomado todo? Sea como sea, vamos a casa. A lo mejor Edward viene a verme algún día. ¡Ya no tengo pastillas! Vale, vamos a ver la bici. Una bicicleta roja. ¿Será la bicicleta de Edward o la mía? ¿O la suya? Vamos para allá.
Sí, me he quedado sin drogas. ¡Oh, cielos! Esta es nuestra calle, gatito. Calle hace. Sí, así es. Aún llevo el cuchillo ensangrentado. Madre mía. Si esta es la calle. Gatito, ¿dónde vas? Así que mi casa está en esa dirección. Vale. ¿En serio? Y aquí estamos. Esto se ve mucho más gris de lo que yo recordaba. Es mentira, no están en casa. Bueno, espero que tía Grace se ponga feliz de verme. Buah, nos vamos a meter un susto que vamos a flipar. Esto no es su casa. Oh, esa es la ventana de mi habitación. Ya verás. Tía Grace, ¿hola? A lo mejor no está en casa, querida. ¿Tienes la llave para poder entrar? No, no la tengo, gatito, pero sé que hay una llave escondida en alguna parte. Solo necesito recordar dónde. Vamos a encontrarla. Pues debajo de una de las maceteras, seguro. Lo siento, insectitos, no os vayáis. Vale, más insectos. Vaya. He cogido la llave. Fran. Fran, esa soy yo. He cogido la llave. ¿Qué es esto? El Silent Hill. ¿Has puesto la foto? Ay, yo quiero verla. Ah, vale. Sí que es verdad. Mira, me lo está diciendo. Ven aquí, gatito. Debes trepar y entrar por esa ventana. No he podido encontrar la llave. Parece que ya la he cogido. Ya cogiste la llave, pero no la tienes. Eso suena muy extraño. Sí, es muy extraño. Solo encontré una nota que no recuerdo haber escrito. Pero ahora para poder entrar, debes trepar y abrirme la puerta. Ah, entonces vale. Deséame suerte. Puedes hacerlo, gatito. Ten cuidado. Vale. Es un gatito un tanto miedoso. Ábreme la puerta. Señor Medianoche, ¿puedes oírme? Gatito, abre la puerta. ¿Fran? No puedo creerlo. Estás viva. ¿Dónde has estado? No me lleve de vuelta. Déjame en paz. No voy a volver al psiquiátrico. Te he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Cómo escapaste? A través de la... No, no es asunto suyo. Eso no es asunto suyo, déjame en paz, por favor. Pero, ¿cómo es que estás fuera de la casa? Bueno, yo no tengo la llave, pero el señor Medianoche está dentro ahora. Trepó y se introdujo por la ventana del segundo piso, señor. ¿El señor Medianoche? ¿No es ese tu gato perdido? Buenas, Asbai. Sí, es el doctor del psiquiátrico. Sí, pero al final nos encontramos. Señor, ¿puedo preguntarle qué hace aquí? Quedé con la señora Grace. Tengo algo muy importante que contarle. Creo que ella no está en casa, señor. Bueno, quizá es mejor así. Tendrás que venir conmigo entonces. ¡Oh! ¡No, no volveré a abandonar a mi gatito! Esperaremos a que abra la puerta. Fran, no creo que tu gato esté dentro de esa casa. Es imposible. Le digo la verdad, está dentro. Abrirá la puerta en un momento. Déjalo ya y enfréntate a la realidad. Tu gato está muerto. Debes venir conmigo. Oh, madre mía. Medianoche está muerto. ¡Ey, esto es secuestro! ¿What the fuck, policía? ¿Pero qué? Ya abre la puerta. What? Clavale el lápiz en el ojo. Primero quitarle las gafas. Es horrible. Lo siento, Fran. No quiero asustarte ni hacerte daño. Ya, sí, pues. Solo estoy preocupada por el señor Medianoche, señor. Usted me hizo abandonarle. ¿De verdad está vivo?
Claro que lo está, señor. ¿Por qué iba a mentirle? Eso no está bien. ¿Sabes, Fran? Fui expulsado del psiquiátrico. Porque sabía demasiado. What the fuck? ¿Y por qué me está llevando? Salta del coche. Descubrí cosas que aún no he conseguido comprender. Realmente pensaba que estabas muerta. Mira estos documentos. ¿Qué es esto? Familia asesinada en CJC. Los cuerpos fueron perfectamente troceados. What the... Martin y Lucía Bone, Dagenhart, fueron encontrados a principios de semana brutalmente asesinados en su residencia de CJC. El oficial de policía, Marco Gulma, dijo que los cuerpos fueron perfectamente troceados. Los cortes no muestran signos de resistencia por parte de las víctimas. La policía interrogó a Grace Dagenhart, hermana gemela de Lucía. ¡Hermana gemela! Sin encontrar información útil. La más joven de la familia, Fran Baum, fue encontrada en el bosque un día después del asesinato de sus padres. Había muerto congelada. Querida Gladys, informa el periódico sobre Fran Baum. Fue encontrada en el bosque muerta por congelación. Salió corriendo de casa tras descubrir el asesinato de sus padres. Amada Fran Bao, tal. Fran ahora está libre de todo dolor. Esperemos que te reúnas con tu familia en el cielo. ¿Cómo? Pero yo no estoy muerta, señor. Eso son todo mentiras. Ya lo veo, también descubrí que tu medicación fue modificada. ¿Cómo? ¿Qué carajos? Te estaban dando una nueva variante de Duotin. Lo examiné en el laboratorio y los niveles de ectoplasmatina eran demasiado altos. Eso no es nada bueno. La ectoplasmatina crea una puerta entre el subconsciente y la conciencia. El problema es que si la ectoplasmatina, madre mía, es alta, la puerta será demasiado grande. Y eso puede crear una gran confusión en tu cerebro. ¿Una gran confusión en mi cerebro? Estoy un poco confusa, sí. Pero eso es por todas las cosas nuevas que puedo ver y sentir. ¿Qué quieres decir, Fran? Puedo ver la ultrarrealidad, señor, y también viajar a otros mundos. ¿Ultrarrealidad? Eso debe de ser consecuencia del Duotin. Nada más. Eso no es verdad. Si tuviese más medicina, se lo demostraría. Ya no necesitas más la medicina. Además, está todo en tu cabeza, Fran. ¿Todo en mi cabeza, dice? Entonces sería capaz de controlarlo. Quiero decir que estás imaginando cosas. Eso es todo. ¡La madre que lo quiera, Dios! ¡Qué puto susto! ¿Por qué me hacen esto, Dios? Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Me ha matado esto. Me ha matado. ¡Muérase! Traté de decirle la verdad a mi madre, pero a mi padre le hubiese hecho daño. Dios, Dios. Es que voy a llorar. Lo estoy pasando muy mal. No me gusta este juego. ¿Por qué hacen esto? Dios. Y los malditos sonidos, tío, de verdad, se me saltan las lágrimas. Lo paso mal con esto. No me lo esperaba. Le hubiese hecho daño. ¿Cómo que traté? ¿Qué está contando, tío? Me están comiendo la cabeza. Traté de decirle la verdad a mi madre, pero mi padre le hubiese hecho daño. Tío, ¿por qué le hacen esta cara? ¿En serio, niña? ¿Cómo puedes estar así mirándole? Casi me pega un infarto a mí. No quiero que mi padre vuelva a jugar con su cuchillo. Me hace daño en los brazos, pero what the fuck? ¿En serio? ¿Qué está diciendo? El de Black Desert. ¡Ah! Es verdad, es igual. Sí, me está dejando esto loca, tío. Esta noche voy a volver a tener pesadillas. Es horrible esto, me jode la mente. Joder. Oh, ¿su padre le hizo daño en el brazo, doctor? What the fuck, tío, la niña esta, no sé, a lo mejor tiene poderes. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso?
¿Lo hizo o no lo hizo, señor? Yo nunca he contado nada a nadie sobre eso. Oh, cielos, entonces es cierto. Oh, por favor, centrémonos. Pero usted no me está escuchando, señor. Tenemos que descubrir la verdad, pero... Está cada uno hablando por su cuenta. ¡Comunicación, comunicación! Sí. Es una especie de Matilda. Ya ves. Me pregunto quién estará detrás de esto. Las enfermeras, Oswald... ¿Quién sabe? Tío, ahora tengo miedo de que vuelva a poner esa cara. No me gusta nada. Yo lo sé, señor. Es el gran monstruo oscuro. Remor. Se llevó a mis padres y ahora me persigue. Me quiere muerta. Ojalá estuviese en Itersta. Con Palontras y el gran hechicero. ¿De qué estás hablando? Por favor, Fran. Hablo en serio. Nunca me despedí de Idward ni de Palontras. Y mi gatito está completamente solo. ¿Palontras? ¿Idward? Por favor, Fran. Palontras es el doctor de Itersta. Es una criatura voladora. Muy achuchable, señor. E Idward es mi amigo fiel. Me trajo a casa con su máquina. ¿Los niños, los del maíz? Ya, es que es eso, exacto, es eso. ¿Por qué me está secuestrando? Es que está secuestrando a Fran. Parece que has estado viviendo dentro de un cuento de hadas. No era siempre así de bonito, señor. Las gemelas ya no están por mi culpa. Me vi a mí misma asesinando al señor Medianoche y también vi a mamá y a papá. ¿Las gemelas? ¿Qué gemelas? Las niñas que estaban pegadas la una a la otra. ¿Pegadas, dices? Eso me recuerda al caso de Clara y Mía. ¡What the fuck! La niña esta tiene poderes. Dos niñas del psiquiátrico que afirmaban ver una criatura llamada Edward. O algo así. ¿Edward? Creo que está usted malinterpretándolo, señor. Es Edward. ¿Pero qué les pasó a esas niñas? ¿El doctor Oswald? Hacía experimentos con ellas. Las cosió juntas. Sobre todo para ver la reacción del ADN. Pero nada ocurrió. Murieron meses después y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo. Eso es horrible, señor. No puede volver a llevarme al psiquiátrico. No te preocupes, no lo haré. Te traje conmigo para que me ayudases. A lo mejor podemos dar con algo que nos conduzca al responsable de esta desgracia. Gracias, doctor. A lo mejor Palontras tenía razón en eso. Usted no es un mal doctor. Solo es un hombre mayor que sigue las reglas. ¿Seguir las reglas? Bueno, no esta noche. Aquí estamos. ¿Ahora estamos en la realidad? Sí. Ya, para ser doctor, sí, se entera más Frank que el hombre este. El coche va marcha atrás. Sí, eso, el pueblo de los malditos, Luri, eso. Creo que sí. ¿El cementerio? Es verdad. Pero este es el cementerio, señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya lo verás, vamos, sígueme. ¡Qué chingados! ¿Va a enseñarme que Fran está muerta? No entiendo esto, tío. Vale, sigo teniendo el cuchillo. Vamos. ¡Espera! ¡No! El ángel. Ya no puedo volver atrás. Este es el lugar donde descansan tus padres. Y también tu lugar. ¿Por qué me trae aquí? ¿Por qué me ha traído aquí, señor? Lo siento, Fran. Pero las cosas son como son. Tus padres fueron asesinados. Saber quién los asesinó puede ayudarnos a hacer las cosas bien. ¿Qué? No entiendo. Sí. ¿Me va a matar? En el cementerio, ¿no? Qué hombre más cruel, sí.
Le coge la cabeza. ¡Míralos! ¡Mira su tumba! ¿A qué se refiere? Con... Bien, señor. Quiero decir que si podemos encontrar a los culpables, tendremos justicia. Usar la ley para castigar esos comportamientos y prevenir a otros de ser dañados. Comprendo, señor. ¿Y para qué necesitaba mi ayuda? Para encontrar pistas y pruebas. Necesitamos abrir los ataúdes. ¿What the fuck? ¿Qué le está haciendo a la niña? De acuerdo, señor. Ayudaré. A lo mejor los gusanos moríferos ya han venido. ¿Quiénes? Sea como sea, necesita... Tío, es que la ignora completamente. Necesitamos encontrar palas para cavar. Yo iré por la izquierda y tú puedes ir por la derecha. No sé, tío. La está metiendo de cómplice en algo muy extraño este tío. Te veré en unos minutos, justo aquí, ¿de acuerdo? Sí, doctor Dern. Nos vemos pronto. ¿A qué está el cuerpo de la niña muerta? O sea, no sé, tío. Esto es muy raro. Es un experto traumatizador. ¿Palas? ¿En serio? Que es una cría. Claro, tío, es... Hola, pequeña, sí, ayúdame a sacar los cadáveres de tus padres. Dios, es horrible esto. A ver. Hola, mujer de piedra, ¿estás dormida? En serio, a veces es muy lista y a veces no sé qué se le pasa por la cabeza. Me pregunto qué esconderá la señora entre sus manos. ¿Será un bichito? Claro, sí. Vale. Aquí está el padre, la madre y ella. Adorable osito, tienes que cuidar de mis padres. Verte darle calor a mis padres. Mami, esto es muy duro. Saber que ya no estás por aquí. Hola, padre. Sé que tú no elegiste abandonarme. Frambo. ¿Eh? Me pregunto quién ha venido con una mentira. Una rosa. ¿Será para el mal olor de los cuerpos podridos? Dios, la cría esta, de verdad. Vamos por aquí. Ya no tengo pastillas. Está más loco, sí. Sí. Ya, es que encima lo ignora. Sí, seguro. Sin nombre, sin flores, a lo mejor nadie está ahí abajo. Y se pone así y sonríe. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta niña? Está atascada. Este debe ser el almacén de palas. Qué suerte la mía. Tiene que haber una manera de abrirlo. A cuchillazos. Nada, por supuesto. ¿En qué estaba pensando? Ah, sí. Pero lo ha hecho solo. No sé. No sé qué tengo que hacer. ¿Qué es esto? No lo había visto. La gravedad recopila partículas para crear otras nuevas. Es una fuerza creativa y con creatividad. La evolución es inevitable. ¿Qué es esto? El dibujo de la izquierda parece una antena. Alguien ha arrancado el resto del libro. Creciendo en pelo. Sus grandes caras... ¿Qué? ¿Me estoy preparando para el viaje de vuelta a casa? Mabuka me envió a los infinitos límites de su madriguera y estoy esperando a que... ¿Esto no lo había leído? Deja que me marche. He pasado 15 días aquí en la madriguera de Mabuka y estoy cansado. Yo no necesito esconderme más del dolor porque es parte de mí. Siento que el amor está en todas partes y en cualquier cosa. Disfruto llorar, disfruto reír, disfruto estar vivo. Mabuka. Es el fin de la luz. Pandora, creación de los cinco reinos, existen en el mundo humano, tercera realidad, la tierra muerte. ¿Qué carajos es esto? La vibración a los extremos de dos. Son del mismo grado. Reside en la tercera y cuarta realidad muerte. Creación de la... ¿Estará esto basado en hechos reales de alguien que se le fue la flapa?
Estructura corporal de la... Estas son notas que ha estado haciendo ella, ¿no? ¿O es alguien que también ha hecho este viaje? Sí, ha intentado destripar el peluche. A veces desearía ser una hoja en el suelo, apacible mientras muero. Pero no quiso... ¿No será esto del doctor que está como una cabra? ¿En serio? La invitación de Balucas. El tiempo es el ritmo de tu percepción. Bueno, hay cosas interesantes, pero hay otras cosas que no las entiendo. Te doy las gracias por despertarme. Estaba sufriendo. Debo volver a donde pertenezco y esto me espera. Debo venir allí tras despertar. Si deseas ver la luz, ven conmigo. Dijo, no contesté. Después de un rato se desvaneció. Se lo estoy leyendo al revés, pero... ¿Los camaras son los mismos que los de luz? Nacemos y nos alimentamos del miedo y de la locura incontrolada de la mente humana. Somos invisibles para ellos, pero nuestra existencia atrapa cada célula viva del cuerpo hasta el final. Puedo verme a mí mismo, el otro yo me dice mentiras, habla sobre todo el dolor y sufrimiento de mi vida. El otro yo cree que me suicide, sonríe mientras pronuncia la palabra mátate y la he intentado hipnotizar. Y lo he intentado hipnotizado por sus palabras, pero siempre hay algo que me salva al final. Debe de ser el amor por vivir. Llora porque duele. Dentro de mi cabeza la piedra de sabiduría. What the fuck is... He tenido una visión, aún respiro miedo. Me siento en guerra con mi propia mente. Una de las sombras bajó del cielo. Pensé que se trataba de un ángel. Su nombre es Remor, príncipe de la oscuridad. De la quinta realidad, habló conmigo, jugó conmigo y se mostró todos los... Y me mostró todos los errores. Me dijo que yo era la llave de su existencia. No puedo pararlo, no lo controlo, veo las sombras oscuras por todas partes. La sangre, los mensajes, los gritos, todo el dolor. No puedo comprender por qué me está pasando esto a mí. Mi nombre es Leon, tengo 92 años actualmente y vivo solo en una pequeña casa lejos de la ciudad. He de admitir que nunca sentí aprecio por la joyería, las casas o la ropa. Llevo desde mi infancia hablando con animales, plantas e insectos. Y a pesar de que nunca obtuve respuesta, nunca dejé de hacerlo. Si estás leyendo esto, quizás sea porque buscas respuestas, porque ves cosas que otros no pueden ver o sientes lo que nadie siente. Puedes escuchar el silencio y ser uno con el todo. Me descubrí a mí mismo buscando la verdad, pero encontrando lo desconocido. Descubrí lo que mis sentidos no podían mostrarme. Descubrí la verdad que pasa sigilosamente en lo desconocido. León Castillo. ¿Existirá esta persona? Es de 1875. Sí, es un hombre. Autobiográficos de Figueroa. Se puede interpretar de muchas formas, quizás. Se supone que es un juego terapéutico. ¿Un juego terapéutico? A mí me está dejando muy loca.
Ya conoces a alguien como tú, búscalo. No, el juego hará unos años que tiene este juego. Pero claro, está basado en hace más tiempo. Buah, no lo había leído hasta ahora todo esto. Ahí está su tía, su madre y su padre. ¿Qué hago? ¿En serio? Mira. Si existe, es una poeta. Sí. Es una palanca. La caja de cambios. Me pregunto si tendrá. Ta ta ta. Esto ya lo hemos leído. Pues ya está, ¿no? Vale, ya está. Me gustan los escritos que tiene. Vale. ¿Abrió o no? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Estos! ¡Madre mía! Lo que me pude reír. ¡Pobrecitos! ¡Shh! No hagas tanto ruido, Fabio. Pero yo no soy Fabio, soy Fran. Hola, pequeña piña. ¿Qué? ¡Oh, cielo! ¡Es un gigante! No te asustes. Oh, por favor, no te asustes. No te haré daño. Eso no es lo que hiciste la última vez. Pensaba que ningún gigante podía vernos. Tengo grandes ojos. Creo que puedo verte porque tengo los ojos muy grandes, ¿ves? Ah, ya veo. Soy Sebastián, por cierto. El recolector de la tribu. ¿El recolector de la tribu? Eso suena excitante, jolín. Esto ahora suena excitante. Ahora mismo estamos intentando encontrar un poco de cuero brillante. Lo necesitamos para el ritual de apareamiento. ¿Cuero? Oh, eso es muy interesante. Cuero brillante. Sí, el último año usamos vieja piel humana. Pero los gusanos moríferos la querían. Así que estamos buscando algo un poco más sintético. Bueno, espero que puedas encontrar el cuero. Sebastián, ¿me harías un favor? Eso depende del favor, señorita gigante. Estaba pensando si podrías abrir la puerta para mí desde dentro. Podría hacerlo, pero en lugar de eso, podemos ayudarnos mutuamente. Tráeme un trozo de cuero y te abriré la puerta, ¿vale, señorita gigante? ¿Pero dónde podría encontrar eso? Oh, vale, veré lo que puedo hacer. No. Vale, necesitan cuero para el ritual de apareamiento. No sé qué le voy a dar. ¿El gato será de cuero? Ya no sé, lo estaba pensando. Sí. Usa el gato. Incluso si funcionase, no sabría para qué propósito. Vale. No sé qué hacer con el gato. ¿El oso? No. No se me ocurre. No se me ocurre. Dudo que sea de cuero. A la mierda el coche, me da igual. Lo tenía pensado, lo había pensado. Es que no hay otra opción, ¿dónde si no vas a encontrarse? No me deja hacer nada más. Qué gracioso. Wow, gracias, señorita gigante. Nuestra tribu, los piñaceos, estará feliz. Y ahora abriré la puerta un segundo.
Y la palanca entonces no me ha servido de mucho, ¿no? ¿Estás bien? Ay, ¿te encuentras bien, Sebastián? ¿Sebastián? ¡Oh, Dios mío! Vale. No ha muerto abriendo la puerta. Estoy bien, señorita, sí. Bien, bueno, gracias. Abriste la puerta. Ah, qué susto. De nada, señorita gigante. ¿Fabio? ¿Por qué corre? Oh, tengo que irme, señorita. Buenas noches. Fabio, espérame. Tengo el cuero. Vale, van a procrear. Bueno. Ah, ahí dentro no hay nada que pueda usar. ¿Cómo que no? ¡No está la pala aquí! Maldita sea. ¿Y para qué abrí la puerta? ¿Todo esto para qué? Yo también pensaba que se había muerto. Van a hacer piñones. Ahí estás, Fran. Mira, encontré un par de palas. Vamos a acabar. ¿Y he hecho todo esto para nada? Bueno, sí, les he ayudado. Espero que les pongan mi nombre a sus hijos. Que les siga. Venga, en serio. Cuánta perversión. No, no quiero saber lo que hacen. Les dejo privacidad. Vale, tengo que acabar, ¿no? Yo tengo aquí cosas que hacer. Me voy a poner a ver procrear a dos piñas. Tiene un sombrero, pero no es igual. Bueno, ahora tenemos que dar con algo para abrir los ataúdes. Eso ya lo tengo. Están atascados. Tenía una palanca en mi coche. Por si acaso, pero no la encontré. Oh, yo cogí la palanca, señor. La necesitaba para abrir una puerta. ¿Se la devuelvo? No hace falta, Fran, pero ¿puedes hacer los honores abriendo los ataúdes? ¿En serio? Vale, señor, los abriré. Toma, niñita, abre los ataúdes, sí. Ah, los ataúdes no se abren. Las tapas están atascadas. Ah, vale. Vamos a abrir primero el padre. La última la niña, porque me temo que voy a estar ahí. Es que va a estar ahí, Fran. Está muerta. Maldito doctor. Hacerse lencería con el cuero, sí. Vale, vamos a abrir. Está muerto medianoche. A lo mejor es otro gato. Pues no. Oh cielos, padre, los gusanos moríferos se han llevado tus ojos. Oh madre, estás tan delgadita. Un poco demasiado, diría yo. Yuju, no estoy en el ataúd, genial, ¿qué? Pero ese no puede ser mi gatito, porque el señor Medianoche está en casa. Vale. ¿Has visto algo que pueda llevarnos cerca del asesino? ¡Pero que les acaban de enseñar los cadáveres! ¡Pero que estás loco! ¡Estás chiflado! ¿Qué va a mostrarle esto a los asesinos? ¡Pero si no les queda nada! Ya ves. Así no, ella, policía, yo soy inocente. Es verdad, no están cortados a trozos. No sé, los habrán pegado o algo para enterrarlos. Qué raro. No, señor, me siento realmente mal haciendo esto. Ver a mis padres así. Además, ese gato muerto no es mi gato. Eso es mentira. Fran, te lo dije. Tu gato se perdió y a lo mejor
este es realmente el tuyo. No puede ser, señor. Ya encontré a mi gatito. Tiene que creerme. Lléveme a casa y se lo mostraré, por favor. Vale, Fran, te llevaré de vuelta a casa. ¿Y después de hacerle esto? Me ocuparé de esto más tarde. Aún necesito encontrar algunas pistas. Gracias, señor. Vamos. O sea, ahora me voy a casa, pero... No entiendo nada, tío. ¿Qué es esto? ¡Voy a morir! Desaparecida entre las manos de la oscuridad. No tiene modales. Ya no le tengo ningún miedo. Me he llevado de ti la luz. A quien amas, a quien respetas, y aquel que deseas que te ame. What? Pequeña niña rota. La casa de la locura te invita a entrar. Si quieres encontrar a los que amas, deberás despertar en la oscuridad. Y ahora despierta, Fran. Despierta. La casa de la locura, capítulo 5. Oh my god. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? ¿Su madre? ¿Que la tiene atada? Ah, no, es la tía. ¿Tía Grace? ¿Eres tú? ¿Qué cojones? Llevo casi 2 horas, vale. Manualidad de Shard Attack. Qué locura, tío. Que voy a seguir. Pero, buah. Necesito alimentos. Mi niña, por fin te has despertado. Estás en casa, querida. Estoy en... ¿De verdad? Es increíble. Estoy tan contenta de verte, pero que te han atado. Por favor, dame un abrazo. Dios mío, ¿qué es esto? Pronto, mi niña. ¿Y dónde está el señor Medianoche? ¿Tu gato? Bueno, ya sabes que huyó después de hacer lo que hizo. ¿Qué? ¿Que huyó? ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, tu gato mató a mi hermana y a tu padre. Es un traidor. ¿Medianoche los mató? Eso no es verdad. No puede ser verdad. Él no hizo eso. No importa si es verdad o no. Al fin y al cabo necesitamos a un culpable, ¿no? ¿Qué? Claro, fue el gato. Pero no puedes culpar al señor Medianoche. Es mi mejor amigo. Pero siempre es mejor culpar a alguien en vez de cargar con la responsabilidad, ¿verdad? Siempre asumiré la responsabilidad de mis acciones, incluso si no son tan buenas. Di que sí, Fran. Qué niña tan buena. Ahora descansa, querida. Lo necesitas. ¿Los mató Fran? Pero, tía Grace, no me dejes. ¿Por qué estoy encadenada a la cama? Fran mató a sus padres. El señor Medianoche huyó. Y la tía la tiene atada y dijo que había muerto para que no fueran a por ella y no se la llevaran. ¿Qué carajos? ¿Qué fue la tía? Puede ser. Porque en plan culebrón, tenía envidia de su hermana gemela porque amaba al padre de Fran, no sé. Espero que no, porque si no me habrán decepcionado mucho. Porque tus manos hacen cosas malas cuando están liberadas. Vale, es la niña. Yo creo que fue la niña.
Sí. ¿De qué estás hablando? Quítame las esposas, ahora. Tengo que encontrar al señor Medianoche. Pequeña y brillante Fran, no te preocupes por las mentiras. El que busca la verdad siempre morirá, porque la maldad nunca se esconderá. ¿Cómo? El que busca la verdad siempre morirá. ¿Hay una foto del gato en la pared? Ah, sí. Sí, hay dos. Pequeña y brillante Fran. Ve a la cama y duerme bien. ¡Que vea la cama! Pero si no se puede mover de la cama. Esa frase me confunde. Ya. Quien busca la verdad morirá. ¿Cómo que morirá? ¿Qué muere? ¿Su inocencia? Y olvida el dolor que hay en tu mente. O sea, en lugar de enfrentarse a ello, le hace que no se enfrente a ello. Y por eso se vuelve loca. Porque no se enfrenta a la realidad. Fuiste elegida para sufrir, llorar y odiar. ¿What the fuck? ¿Quién decidió eso? Pero la oscuridad quiere liberarte de toda desgracia. Dulces sueños, querida Fran. Y no hay puerta. Oh, no. No me dejes aquí. Tía Grace, vuelve, por favor. ¿Por qué actúa de forma tan extraña? ¿Por qué culpa el señor Medianoche? Gatito no ha podido matar a mis padres. Sus uñas son tan pequeñas y suaves. Suaves, hostia. Madre mía, cómo te rabia un gato. Espero que esté bien. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Tic-tac, tic-tac. Maldito sonido. Nunca se detiene. Ahora que lo pienso, el relojero me dijo que el tiempo era una realidad por capas. A lo mejor hay otra versión de mí en esta habitación, en otro tiempo. O quizá imagino cosas. Pero si es verdad, ¿cómo podría entrar en contacto con ella? El doctor Dern dijo que estaba todo en mi cabeza. Conducir el tren chuchú es lo mejor. Bueno, no lo sé. La verdad es que no sé quiénes están locos aquí. La cama del señor Medianoche. ¡Jotea! ¡Dejar de asustarme! Y el viento se llevó todo el polvo mágico. Es ella de pequeña. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué haces en mi cama? ¿Estás enferma? ¿Tu cama? Esta es mi cama. Y no, no estoy mala. Pero estás encadenada. ¿Eres un perro? Espera. Te conozco. No, ¿te conozco? No soy un perro y sí, estoy encadenada. ¿Puedes liberarme? Wow, tú eres yo. De verdad que lo eres. ¿Eso crees? Entonces eso significa que conseguí entrar en la ultrarrealidad. ¿Ya has conocido a Edward? Él siempre está hablando de eso. Sí, ya le he conocido, pero no he vuelto a verle desde el accidente. ¿Un accidente? Eso significa que estás rota. No estoy rota. ¿Por qué dices eso? Piénsalo, la única manera de llegar hasta la ultrarrealidad es romperse los ojos, romperse los oídos, romper la limitación física. Eso suena de otro mundo. ¿Crees que estoy muerta? No, para nada. Ellas me han dicho que morir es solo un estado mental. ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? Todas las criaturas que podemos ver, las negras, las blancas. ¿Y sabes por qué podemos ver esas cosas? Sí, un hombre llamado León. León. Vino a visitarme una vez y me lo contó todo. Lo del diario escrito ese. Oh, y entonces
¿Puedes decirme por qué vemos las cosas que vemos? ¿Qué tal si antes te ayudo a quitarte las esposas? Entonces podremos hablar. Buena idea. También debo encontrar al señor Medianoche. Creo que está en peligro. Tía Grace le culpa a él por la muerte de nuestros padres. ¿Quién es el señor Medianoche? ¿Qué? Es nuestro gatito. ¿No lo sabes? Nuestro mejor amigo. Yo no tengo gato. Supongo que esa será la diferencia entre tú y yo. Bueno, a ver si puedo liberarte. Da la casualidad de que soy coleccionista de llaves. ¡Qué casualidad! Vuelvo ahora mismo. Vale, entonces ahora llevo a esta, ¿no? ¿Es un poeta? Este es mi conejo súper lindo. Me gusta hacerle llorar. Uy. Oh, dulce, dulce melodía. Hola, doctor Oswald. Tienen la misma edad, si no, pero en otra realidad. Creo que era de ella de pequeña. Esta camisa está enfadada conmigo. Tiene sentimientos. La bufanda azul para la temporada de invierno. Vale. Ya ves. Mi colección de llaves. Espero que pueda liberar ahora. Ta, ta, ta. Una caja. No. A ver si puedo coger algo más. ¿Has hecho cosas malas? Un poco de mi ropa para dar espectáculos. No me apetece dibujar ahora mismo. Una manta azul y otra blanca. Oh, mi vestido amarillo es precioso. Ah, esa chaqueta. Anda. Dibujé esto después de mi viaje con Edward y Palontras. Creo que Palontras es divertido y huele a chicle. Vale. Vale, entonces esto es otra realidad, pero han vivido lo mismo. Sí, es una camisa de fuerza. ¿Qué te pasa, Tanchi? ¿Qué problema tienes? Pero si apenas llevo 2 horas jugando. Vamos a ver si le abrimos esto. Por favor, Fran, encuentra la manera de liberarme. Necesito encontrar al señor Medianoche. Estoy en ello, tranquilízate. Veamos. ¿Qué llave? Pues yo creo que esta. Ah, no encajara. Probemos con otra. Todas iguales. Vale. Ajá, abierto. Los hace de 40. Muchas gracias, Fran. Tienes un montón de llaves ahí. Sí, ¿tú no tienes? Oh, Fran, antes de que se me olvide. Palontras me dijo que si alguna vez nos encontrábamos, te diese esto. ¿En serio? Aquí está, creo que te servirá de ayuda para abrir algo. Vale, entiendo. ¿Palontras? ¿Tú también le conoces? Wow, gracias. Sí, también me dijo que si nos encontrábamos estarías preparada para lo que viene. ¿Qué? ¿Preparada para qué? Dímelo. Oh, no. Ahora no puedo. Ella va a venir. Baja la voz. ¿Qué? Vamos, Fran. Ahora tienes que ir a ver al doctor. Se llevó las llaves. Este muñeco es raro. No, no te vayas, pequeña Fran. Tenemos cosas de las que hablar. Esa enfermera es mala, mala. Enfermera mala. Ella fue la que mintió al periódico sobre mí. Sea como sea, tengo que encontrar al monstruo. Seguro que se llevó al señor Medianoche. Pero nadie puede alejarme de mi gatito. Nadie. Hasta luego, Hogul. Ya pensé en quitarle las llaves por eso.
Madre mía, ¿te has depilado el pecho, Tanchi? Eso debe ser muy doloroso. Imaginex. Me encanta este cómic. Multicámaras, ¿qué? No sé qué estáis hablando. Mis zapatillas de andar por casa. El tren. La muñeca. Oh, lo construyeron juntos. Tiene la piña aquí, ¿qué? Ops. ¿Qué? ¿Puedo mover las cosas? Que tuve que recortar a su hermana gemela. ¿Qué es esto? Ahí hay una llave. ¿Hay algo ahí detrás? Siento la textura. ¿Qué puede ser? Pero ábrelo. ¡Ajá! ¡Una llave! Apuesto que esta puede abrir algo. Vale. ¿Qué dices? Jokul Marreta a una ducha en el barro. Un triquino. ¿Cómo? ¿Figueroa es la de la autobiografía? ¿Qué autobiografía? ¿El gato? ¿Pero qué me estáis contando? No os entiendo. ¿Que el gato? ¿Figueroa? ¿Qué autobiografía? No sé de qué estáis hablando. No entiendo absolutamente nada de lo que estáis diciendo. Mi barriga se vuelve loca. Sí, genial. La puerta de la casita de muñecas. No os entiendo, de verdad. De verdad, no sé a qué os referís. And she were bloody. Ni idea, tío. Bueno, tenemos la llave. Vamos a mirar. Ya. Es una de las desarrolladoras del juego y pone su nombre en el cómic, solo eso. Ah, vale. Ya, sí, pensaba usarla. Tranquilos, tranquilos, venga, vamos a combinarla. ¿No funcionará? A ver, así. No puedo hacer eso. Pues no es la llave del gato, gente. Ahora, ya está. Ya no rayéis más. Que no es. El cascanueces permanece en guardia. Le come el señor en medianoche. Ay, casi puedo oírle ronroneando. Yo pinté esto. Somos gatito y yo. A ver, conejo. Bien. Las cosas han cambiado un poco, sé. Nunca mala. Sucias criaturas. Disculpe, ¿hay alguien ahí abajo? Sí, yo soy alguien. ¿Lo decías por otra cosa que...? Da igual. Lo dices porque está basada. O sea, ella creó el juego y parte de este juego está basada en su autobiografía. O sea, que ella ha vivido estas cosas o algo así. Vi un gato negro.
No, no he visto ningún gato, pero veo una cosa negra comiendo de mí. ¿Se encuentra bien? ¿Comiendo de usted? Creo que es un Kamala. ¿Se encuentra bien? No, realmente, no me encuentro muy bien. Me siento triste. Bueno, a lo mejor puedo ayudarle. Una vez me deshice de un Kamala, yo solita. ¿En serio? Eso suena prometedor. Me encantaría ser feliz otra vez. Veré lo que puedo hacer, no se preocupe. No me queda agua, ¿no? Si le tiro la pinza a la cabeza, no. Pues nada. Bueno, ¿se ha ido ya la tristeza? Sería muy agradable. Todavía no. No sé qué hacer desde aquí arriba. Bueno, desde ahí arriba lo único que podrías hacer es tirar algo. Sí, tirar algo. Déjame ver qué encuentro. ¿Qué le tiro? ¿El cuchillo? No. Bueno, me vuelvo para adentro porque creo que no tengo nada para tirarle. De momento. Vale, por esto. A lo mejor vio ovnis o algo. Vale. Alicia. Esta es la hermana secreta de Alicia en el País de las Maravillas. Oh. Se conocieron en el psiquiátrico. Vale, ya está, ya hemos solventado dudas. Tírale la piña. No me mires así. Me llevaré mi saco de dormir en cuanto encuentre la señal medianoche. Vale. Calcetín pequeñito, pero mi pie pequeñito. Alicia, mano. Un montón de caramelos en el bote. Oh, caramelos. Puah, tiene pelo de gato por encima, no lo lameré. Vale. Nada. Nada. Globos. A lo mejor los puedo llenar de agua y tirárselos. Una bufanda normal, tal. Mi hermoso vestido melocotón para días soleados. El abrigo para cuando hace frío y viento. Mi vestido de verano. Tiene un botón grande. Y ya está, no necesita más ropa. Bien. Perfecto. ¿Cómo lo lleno de agua si no puedo salir de aquí? No recuerdo que me hubiesen quitado la puerta. Anda, con gatito. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Mi cartera del colegio. Podemos examinarla. Globos de fiesta. No sé qué hacer con todo esto. Igual podemos abrir esto. Eso está bien, Díaz. Ay. Yo tengo todo el armario. En todo el armario lleno de ropa de mis primos y primas que no lo quieren. Como me da lástima tirarlo, pues me lo quedo todo. Combinar con esto. Se soluciona solo. Va a ser que no. No. Examinar. No. A ver. Vamos a ver esto. La pequeña caja dorada pasaba por un momento duro. Los gritos y los mocos me estaban volviendo loco. Le apreté las orejas primero, dos veces en la izquierda y una en la derecha. Dos izquierda, una derecha. Le froté dos veces en su único ojo. Dos ojos. Para ver si había lágrimas esta vez.
Le agarré una vez de la oreja izquierda y grité: "Deja de lloriquear, cajita dorada. Vuelve a apretarte el ojo y abre la puerta". Vale. Le agarré una vez de la oreja izquierda. Vale, vamos a ver si lo he entendido. No, jolines. A ver. Dos, izquierda. ¿Dónde está la oreja? ¿Esto? ¿Esto? Esto es el ojo. La oreja. ¡Ah! Las orejas, tío, no las veía. Vale. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Vale, no. Tengo que volver a empezar. Espérate, voy a volver a empezar. Uno, dos. No, ay, me falta uno. Le apreté las orejas. Primero dos en la izquierda y uno en la derecha. Vale. Vale. Para ver si había lágrimas. Le agarré una vez de la oreja izquierda y grité. Vale. Y al final el ojo otra vez. Ah, que es al revés lo de las orejas. Pero voy a intentar así una vez. Dos. Uno. Dos. Ajá. Se ha abierto. Soy la ama. No, sí, estaba bien. Lo que pasa es que al final había que volver a darle en el ojo. Y eso es lo que no había pillado. Ya lo tenemos. ¡La llave del gato! A ver esto. Mabuka, Mabuka. Despierte, madre Mabuka. El niño con cuernos está jugando con la luz. El Balocas está enfadado y brilla demasiado fuerte. Madre Mabuka, despierte, despierte y controle al niño antes de que la oscuridad acabe a manos de la luz. Mabuka debe despertar. Construyamos el reloj Eco en la espalda del gato gigante. ¿Qué? Demasiado fuertes son las burbujas y demasiado brillante la luz, gritó ella. Yo, Mabuka, madre de la oscuridad, abriré mi corazón. Por favor, coged a mi pequeño y malvado hijo con cuernos y apagad las luces. Diseño por Cowling. El reloj Eco. Tengo que hacer esto. Cartera vacía. Teclas de piano. Eso lo tengo. Me falta bombilla, reloj despertador, bote. Madre mía, necesito todo esto. Vale, entonces vamos a abrir esto. Sí, está guapa la llave, ¿eh? Le ha creado una puerta. La quinta realidad. Wow, vale. ¿Qué carajos es esto? Me suena también a Alicia en el País de las Maravillas. Esto es muy raro, ¿eh? De verdad. O sea, creo que necesito un descanso, en serio. ¿Qué llevo? Llevo 2 horas casi media. Voy un momento al aseo, voy a hacer una pausa, ¿vale? Creo que voy a cortar el directo para no tener tantos vídeos tampoco, ¿no? Mejor. Sí, se parece a la sala de Alicia, es que es lo que me ha recordado. Voy a dejarlo aquí, vuelvo enseguida, voy al aseo a descansar un poco la mente, tomarme algo porque
Necesito despejarme un poco. Nos vemos enseguida. Vale, hasta luego. Ostras, y destruyó el micrófono. Sí, me está mirando. Vale, lo paro ya. Vengo enseguida, que quiero acabarlo. Yo creo que ya le queda poco al juego. Ay, que me he dejado...